Nuestra Señora de París, por Víctor Hugo. Víctor Hugo escribió la novela Nuestra Señora de París en el año 1831. La novela cuenta la historia de Quasimodo, el campanero deforme de Notre Dame, y su amor por Esmeralda, una gitana. La novela también trata sobre los conflictos entre los grupos sociales en París durante el siglo XVI. La novela fue un éxito inmediato y se convirtió rápidamente en un clásico literario. Fue adaptada a varios medios, incluyendo óperas, películas y obras teatrales. El Templo de Notre Dame también se ha convertido en un lugar icónico para los turistas que visitan París. La influencia de Víctor Hugo sobre Notre Dame no terminó con la publicación de su novela. Contribuyó a salvar el templo del deterioro y promovió su restauración después del incendio que destruyó parte del techo en el año 2019. Su trabajo ayudó a recaudar fondos para las reparaciones necesarias para restaurar el edificio a su antiguo esplendor y preservarlo como patrimonio histórico mundialmente reconocido por todos aquellos que lo visiten. Género y dirección literaria. Nuestra Señora de París es una novela romántica. La dirección literaria que caracteriza esta obra es realista, ya que retrata con detalle las costumbres de la época, así como las luchas sociales entre clases diferentes. El género literario al que pertenece esta obra es el romance histórico. Damos paso, pues, a la idea, al tema y a la composición. El tema principal de Nuestra Señora de París es la belleza y el significado espiritual de la Catedral de Notre Dame, así como el destino trágico de los personajes. La novela explora las emociones humanas a través del contraste entre la grandeza y la fragilidad humana. La trama se desarrolla a través del conflicto entre estos personajes mientras luchan por sus sueños y deseos. La novela está compuesta por varios capítulos narrados en primera persona desde el punto de vista de los diferentes personajes principales. Los capítulos están intercalados con descripciones detalladas sobre la arquitectura y el ambiente histórico-cultural que rodean a Notre Dame. Estas descripciones ayudan al lector a comprender mejor el contexto en el que se desarrollan los acontecimientos narrados en la novela. Al mismo tiempo, refuerzan las técnicas centrales relacionadas con lo divino y con lo inmortal frente a lo frágil y a lo imperfectamente humano representado por los protagonistas. Continuamos, pues, con la trama de Nuestra Señora de Notre Dame. La trama se centra en el amor entre Quasimodo, el jorobado de la Catedral de Notre Dame, y Esmeralda, una gitana que llega a París. Quasimodo se enamora de ella a primera vista y la sigue por toda la ciudad. Mientras tanto, Frollo, el archidiácono de Notre Dame, también está obsesionado con Esmeralda. Él trata de seducirla con promesas y amenazas, pero ella lo rechaza. Así, Gringoire intenta salvar a Esmeralda del matrimonio forzoso con Frollo al hacerla su esposa durante 4 horas para evitar que sea condenada por vagabundeo. Sin embargo, los planes de Gringoire fracasan cuando Frollo ordena que Esmeralda sea arrestada por adorar a un dios diferente al cristianismo. Cuando Quasimodo descubre todo esto, intentará salvarla, pero será capturado junto a ella y ambos son sentenciados a muerte por herejía. Finalmente, después de muchos giros inesperados en la trama, estallan los celos entre los dos hombres por amar a la misma mujer, pero finalmente Quasimodo logra salvarla gracias al amor incondicional que siente hacia ella. Al final del libro, nos enteramos que Quasimodo murió poco después debido al gran sacrificio hecho para salvarla y fue enterrado junto con Esmeralda bajo las murallas del convento, donde pasaron sus últimos momentos juntos, comenzando así un nuevo capítulo para ellos dos. Damos paso a los personajes principales. Los personajes principales de Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo, son los siguientes. Gringoire es un poeta y dramaturgo que trata de salvar a Esmeralda del destino que le espera. Esmeralda,
Es una joven gitana con un encanto irresistible. Frollo es el archidiácono de Notre Dame y tío de Quasimodo, un hombre obsesionado con la belleza y la pureza moral. Quasimodo, el campanero deforme y ciego del campanario de Notre Dame. Phoebus es el capitán del rey. Pasamos a las características físicas y psicológicas de Esmeralda. Esmeralda es una joven gitana que tiene 15 años, con cabello negro y largo, ojos grandes y oscuros, piel morena y tersa. Tiene un cuerpo delgado pero bien formado. Es muy frágil y ágil en sus movimientos. Su rostro es hermoso e inocente, con una sonrisa encantadora y labios carnosos. Sus rasgos faciales son delicados e inocentes, como los de un niño pequeño. Lleva vestidos sencillos que resaltan su feminidad natural. Pasamos a las características psicológicas de Esmeralda. Esmeralda es un personaje muy complicado en Nuestra Señora de Notre Dame. Ella es una joven gitana que vive en los arrabales de París. Esmeralda es un personaje complejo con muchas características psicológicas. Tiene un gran sentido de la justicia y de la lealtad. Está dispuesta a defender a los amigos y familiares sin importar el coste personal. También muestra compasión por los desfavorecidos y desamparados, como los niños abandonados o por las personas mayores sin hogar. Esmeralda tiene un fuerte sentido del honor y la dignidad humana, lo que la lleva a rechazar toda forma de humillación o explotación injustificada. Está decidida a no permitir que nadie abuse de ella ni se burle de su origen gitano. Además, Esmeralda es curiosamente ingenua e inocente para su edad, ya que ha vivido en el mundo marginalizado donde toda su vida se desarrolla. Esto hace que sea fácilmente engatusada por aquellos con intenciones maliciosas y manipuladoras hacia ella. Finalmente, Esmeralda también posee grandes cualidades creativas como bailarina y cantante. Estas habilidades le permiten ganarse el corazón del público parisino cuando se representa ante ellos para mostrar sus talentos artísticos y únicos. Continuamos pues con las características de Claude Frollo en Nuestra Señora de París. Las características físicas son las siguientes. Claude Frollo es un personaje de Nuestra Señora de París de Víctor Hugo. Es el archidiácono de Notre Dame, un hombre religioso y culto. Físicamente, Claude Frollo es descrito como alto y delgado, con cabello largo y negro, que le cae sobre los hombros. Tiene una barba negra, también larga y desordenada, que le llega hasta el pecho. Sus ojos son grandes y profundos, con un color gris oscuro. Su piel es pálida debido a su vida solitaria dentro del interior de la catedral. A veces se describe como teniendo los labios finos y fruncidos, en un gesto severo permanentemente. Características psicológicas. Se trata de un hombre solitario, aislado y muy religioso que vive en el interior de la catedral de Notre Dame. Está obsesionado con su trabajo como archidiácono y se preocupa por mantener la moralidad dentro del templo. Su debilidad es su amor prohibido por la gitana Esmeralda, lo que lo lleva a cometer actos terribles para intentar controlarla. Claude Frollo también muestra rasgos psicológicos como el fanatismo religioso, la paranoia y el odio hacia los marginados sociales. También tiene tendencias autodestructivas y está dispuesto a sacrificar todo con tal de satisfacer sus deseos ocultos. Está obsesionado con los libros antiguos sobre la alquimia e intenta descifrar sus secretos para obtener poder sobre otros seres humanos. Finalmente, Claude Frollo es un personaje profundamente triste que no encuentra consuelo ni felicidad en ningún lugar del mundo. Para terminar, continuaremos con las características propias del personaje Quasimodo en Nuestra Señora de París. Características físicas. Quasimodo, el protagonista de la novela de Víctor Hugo, Nuestra Señora de París, es un personaje deformado y desfigurado. Está descrito como un hombre alto y robusto con la espalda encorvada, los brazos largos y las piernas arqueadas.
Su cabeza es grande y redonda, con una frente ancha y prominente. Sus ojos son pequeños, profundamente enterrados en sus órbitas y tienen un tono amarillento. Tiene orejas grandes que sobresalen a ambos lados de su cabeza, como los lóbulos de un animal salvaje. Su nariz es grande, ancha e inclinada hacia abajo en la punta. Su boca está torcida hacia el lado izquierdo debido a su labio leporino. Sus dientes son amarillentos y desiguales, con algunas piezas faltantes. Sus mejillas están marcadas por profundas cicatrices causadas por las quemaduras que recibió cuando era niño. El cabello que cubre su cabeza es ralo, negro, azabache, con algunas canas aquí y allá. Lo lleva siempre desordenado e incontrolablemente revuelto sobre su rostro deformado. Continuamos con las características psicológicas. Quasimodo, el protagonista de la novela Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo, es un personaje profundamente complejo. Está marcado por su deformidad física y su aislamiento social. A pesar de esto, Quasimodo es una persona con muchos rasgos positivos. Es leal, noble y muy protector con los que ama. Es también muy inteligente y astuto para sobrevivir en la difícil situación en la que se encuentra. Aunque Quasimodo no tiene amigos ni familiares cercanos, siente profundamente el amor por los demás. Está dispuesto a arriesgarse para salvar a sus seres queridos y muestra gran compasión hacia aquellos que son marginados, como él mismo lo fue durante toda su vida. Además, posee un gran sentido del humor y sabe reírse de sí mismo, sin ofenderse ni sentirse mal por ello. En general, Quasimodo es un personaje trágico pero admirable al mismo tiempo. A pesar de todas las adversidades que ha tenido que enfrentarse durante toda su vida, nunca pierde la fe ni el optimismo, incluso cuando las cosas parecen imposibles y abrumadoramente difíciles para él.